tal precio. No importa el precio. Y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a tus pies. A los pies de mi amado. Yo quiebro. Yo quiebro mi vaso a tus pies. A los pies de mi amado. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a tus pies. Los pies en mi amado. Y no importa el precio. Y no importa el precio del perfume. Tu presencia. Tu presencia vale más. ¿Y dónde están los que se postran ante Jesús aquí? Tal cual como aquella mujer que trajo su alabastro ante Jesús. Y no importando la condición que estuviera, solo sabía que estaba el maestro dentro de la casa. Y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia, tu presencia, tu presencia vale más. Tu presencia vale más. Y no importa el perfume derramado. Tu presencia vale más. Y no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Tu presencia. Quebramos nuestro vaso. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a los pies de mi amado, de mi amado, de mi amado. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a tus pies. A los pies de mi amado. Tu voz, decimos. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a tus pies. A los pies de mi amado.
Yo quiebro mi vas. Yo quiebro mi vas a tus pies, a los pies de mi madre. ¿Saben? Una de las cosas que hizo Jesús antes de ser crucificado fue que tomó y habló a todos sus discípulos, algunos conocidos como la última cena, en otros como los últimos que le iban a entregar, pero en otros para las últimas palabras más importantes y el gesto que marcó toda una década. Y es que aquel que tenía el mundo a sus pies decidió venir a lavar los pies del mundo y tomó los pies de cada uno de los 12 de sus discípulos, sabiendo que alguno le iba a entregar, otro le iba a rechazar, otro le iba a seguir de lejos y otros le iban a amar. Y él tomó un poco de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era el mismo Jesús, el agua que da de beber, el Salvador del mundo, que estaba lavando los pies de los hombres. Yo quiero que ahí, con la persona que tengas a tu lado, vamos a tomar unos minutos que puedas inclinarte en señal de una cultura de honrar al otro. Puedas tomar sus pies y comenzar a orar por ellos. Quizás tengas a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu hermano, y vas a tomar tus pies, y mientras cantemos esta canción, unos segundos más, vas a comenzar a orar para que sus pies sean firmes y no caigan en medio de las tribulaciones, y decirle: honro lo que Dios tiene en tu vida, honro lo que cargas, honro lo que Dios va a hacer, y este es cuerpo de Cristo. Una vez que lo estás haciendo, y ahora comienza a levantar tu voz y comienza a orar como si fueras tu propia vida, porque tienes al lado tuyo. Y no importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más, tu presencia vale más. No importa el precio del perfume derramado, tu presencia vale más. Yo quiebro mi vas a tus pies, a los pies de mi amado. Yo quiebro mi vas. Yo quiebro mi vas a tus pies, a los pies de mi amado. Esta es la imagen de tu iglesia. Yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso. No veo tus pies de vergüenza. Veo tus pies hermosos, a los pies del amado, a los pies de Jesús. Oh, yo quiebro mi vaso. Yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi amado. Si ya han orado por ti, ve cambiando con el otro y comienzo a orar en estos segundos que nos quedan. Decirles: tus pies serán firmes para caminar. Aunque vengan dificultades, serás firme y no tropezarás. Y no importa el precio, cueste lo que cueste,
del perfume derramado. Tu presencia vale más. Atmósfera de Cristo, no importa el precio del perfume derramado. Tu presencia vale más. Presencia vale más. Yo quiebro mi vaso, yo quiebro mi vaso a tus pies, a los pies de mi mano. Yo quiebro. Mama, so good. Na 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 na, yeah.